agua tiene que fluir hacia la rueda. Hay algo que se me está escapando. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Es un ángel de pollos como una catedral. ¿Qué hay ahí? El agua tiene que fluir hacia la rueda. Algo tiene que haber aquí, si no, no estaría así. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Dos puertas, por supuesto. Esta debe de ser la última. El agua tiene vale, ha abierto básicamente la entrada. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Algo, no sé el qué, pero algo se me está escapando. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Aquí no me deja romper antes. Tiene que fluir hacia la rueda. Pues es normal, es muy grande, ¿sabes? Coño. Tiene que fluir hacia la rueda. Lara, Lara, contra más veces lo digas, no quiere decir que me quede más claro. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Vale, intento ir para acá y no me deja. Que desde aquí digo, a lo mejor algo que se vea desde aquí, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero no, no se ve nada. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Que no tengo ni idea, tío. Hay algo que si me está El agua tiene que fluir hacia la rueda. ¿Eso qué es? Solo era para esto. Ah,
no hay nada más. El agua tiene que fluir hacia la rueda. ¿Puedo coger? Que si tuviese algún... Si pudiese coger algún explosivo... Lo cogería... Lo lanzaría y diría... ¡Oh! ¿Ves? Tiene sentido. Pero no. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Ahora estoy por silenciarte. Solo para que no me toques mal los huevos. Ya sé que tiene que ir a... Como no le haga ¡pam! El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Mira que es una gilipollas realmente. Pero hay algo que se está escapando. No es el qué. Tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Tiene que haber alguna forma de subir o algo. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Si no es que no me lo explico, tío. Me está venciendo, ¿eh? Tiene que fluir hacia la rueda. Y la tipa esta me está poniendo hasta los huevos ya. Tiene que fluir hacia la rueda. Cara, me cago, me cago, ¿eh? Sí, ya sé que estáis aquí arriba, coño. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Cara, me cago en tu madre.
Búscame si puedes, más o menos, qué tengo que hacer mientras investigo. A ver si tú sacas algo en claro, porque seguro que es una gilipollez que tenga que ver con este agujero y todo. Es una tontería de mierda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Una tontería que flipas. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Una tontería que... Vale, vale, vale. Mírame eso, por fin. Porque es que si no me va a sacar de quicio, tío. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Tiene que fluir hacia la rueda. Bien, resulta prometedor. Tiene que fluir hacia la rueda. Verás. No gira. Verás tú. Me cago en la madre que me... Anas, ya está. ¡Toma por culo! ¡Mierda! Estoy... Coño. Thank you.
Vale. Ahora ve cagando, hostias, Lara. No sé cuánto tiempo he estado aquí y no quiero saberlo. Porque al final lo único que había que hacer es llenar de agua el depósito. Fatal. Hola. No han entrado. Ni los muertos. Ni los muertos tienen los huevos. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles. Y así, diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Sí. Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. Aquí. Tiene que ser aquí. Joder, qué bonito. Un eclipse y una garza, como los tatuajes de un urato. ¿Pero dónde está la caja? Creo que llegas tarde. Corre. No te pares. Tampoco te lo tomes tan en serio, chica. Joder, no te pares. Vale, y... Son demasiados. Tú sigue corriendo, ¿vale? Sigue, sigue, sigue. No. Y volaron. Chao, chao. Vale. Menos mal que guarda cada muy poco en estas situaciones. Es como que sabes que si no eres muy bueno, vas a palmarla mucho. ¡Ah!
No sé si saben nadar. No me va a parar a comprobarlo. He sido gilipollas. Lara, corre. Lara, que ya estás al lado. Lara. Logrado. ¿Pero qué clase de Angelina Jolie es esa? Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Tío, pero si esto de aquí arriba es de lo de escalar, ¿no? A ver. Me encanta cuando está tan oscuro que no tienes muy claro ni siquiera tú por dónde ir. Este tipo de juegos nunca ha sido lo mío. Y lo mío, pero bueno. La historia me gusta. Podría usar eso para escalar y salir. Vale. Vale, creo que he sido subnormal. O ahora misteriosamente voy a poder hacer más cosas. No, he sido subnormal simplemente. No. Coño, enganchate. Lo mío también, de hecho. ¿What? Pero voy jugando a los que me encuentro. Me dicen. Depende. Hola, arbolito. Vale, por aquí. ¿Alguien me puede explicar por qué he rebotado en la pared? Vale, a ver. Segundo intento. Vale. El Horizon me gustaría pasármelo en directo.
la verdad. Pero no lo tengo. Esto es lo que a mí me jode, es que no hay mucho por descubrir. No, justamente en este juego es al revés. Hay mucho de eso, solo que yo pues voy a la historia. Porque de eso se basa mi contenido y no quiero pasarme muchísimo tiempo en un juego tampoco. Por el simple hecho de que entonces el fandom del juego no tengo suficiente espacio para eso. Me va a seguir y va a llegar un momento en el que no me va a dar más contenido de esto y me voy a ir. Así que paso. Me pasó al principio cuando empecé en Twitch, ¿vale? Y a la vista está 400 y pico y al final me ven 4 gatos. Con suerte 4 gatos. Tendré que saltar, no hay otra forma. No lo tengo habilitado, tío. Me sigues desde enero. El 6 de enero, concretamente. Pregunté en su día cómo se metía ese comando, porque no sé cómo se pone. Y no me contestaron. Sí, me lo va a apuntar, lo va a mandar. Por Discord. Vale. Stream Elements. No sé. Lo he apuntado ya. Luego que alguien me lo recuerde, por favor. Tengo muy mala memoria.